El segundo episodio del anime de Nier Automata empieza potente, con bastante contenido original y un buen número de escenas que, si bien no lo son completamente, son distintas a su equivalente del juego o encuentran su origen en otros medios. Y como hice con el primer episodio, aquí resumo algunas de estas diferencias y otros detalles interesantes que podemos notar en el capítulo. Este inicia con una continuación directa de la escena concluyente del episodio anterior, con el discurso impartido por los niveles superiores de Jorhan, pero en el apartado visual hay ciertas adiciones interesantes. La primera es de un NPC de Jorhan varada en un oasis detrás de una tormenta de arena en el desierto, uno de los pocos sobrevivientes Jorhan después de la introducción de la Ruta C. La segunda es una pareja de androides Jorhan, que por un momento pensé que sería la de la misión Amnesia, pero no cuadra porque esos eran parte de la resistencia, entonces no sé quiénes serán. Pero los que aparecen en la tercera toma sí parecen ser los androides que forman parte de la misión Traidor Jorhan. El cuarto plano original es una escena de Nainés, solo en la superficie terrestre, algo bastante extraño ya que cronológicamente, el Nainés que seguimos está actualmente en el búnker junto a 2B. Queda por ver si en el anime hay otro modelo de este en funcionamiento, pero ya sería un cambio bastante grande. La primera escena después del opening proviene de las escenas de ilustraciones del juego, las que sirven normalmente para dar más contexto a los jefes de la historia durante la segunda partida de este, siendo la primera una referencia a la historia Fuego de Prometeo, la cual muestra el origen de la conciencia de los robots, consecuencia de las acciones de uno de los jefes del primer Nier. Este es adaptada uno a uno excepto por esta toma final que muestra el clímax de la historia. La mayoría de la primera mitad del capítulo parece ser un contenido original, siguiendo a este robot en los eventos que dieron origen a su conciencia, pero la intro parece indicar una adaptación o referencia al video musical Deserving of Life, canción que forma parte del contenido adicional descargable del juego, interesantemente realizada por la misma banda encargada del ending del anime, y que sería un análogo para las escenas de este robot en la fábrica. La segunda escena de ilustraciones creo que es totalmente original, siguiendo con la temática de la conciencia de los robots mostrando cómo adquieren el deseo de aprender. Mientras tanto, esta línea inmediatamente siguiente es otra referencia al DLC del juego, al personaje Platón 1728, una extraña biomáquina con un conflicto de conciencia, la cual al parecer puede absorber los restos de sus aliados. Él formaría parte de la resistencia de las máquinas que causó la pérdida de 4200 unidades androides en un ataque, en el que perdió el control y atacó a sus aliados y enemigos por igual, 6 meses antes de la historia del juego. Por esta fecha en específico podría ser un cambio adicional, en caso de que el robot que vemos sea el mismo de esa historia, aunque puede que sea solo una adición en referencia a la conglomeración que vemos al final. Además, un detalle interesante es esta toma que incluye la aparición de una criatura en Shinjuku, los eventos finales de Drakengard y lo que dio lugar a la saga Nier. Si se puede considerar una adaptación del video musical, entonces el momento en el que el robot muestra el error en su matriz emocional sería un cambio al momento en el que lo mismo sucedió ahí, sustituyendo las perturbadoras muñecas de la versión original que dieron origen a ese cambio por la emblemática flor del universo Nier, la lágrima lunar. Las escenas de la resistencia androide son originales, con una muy temprana aparición de las gemelas en comparación al juego, con Lily tomando el lugar que ocupa Anémona, la líder de la resistencia en el juego. Este es un cambio que tiene origen en las obras de teatro que cuentan los eventos anteriores a la historia, en las que dependiendo de la disponibilidad de las actrices, los destinos de los personajes podían cambiar, el anime decantándose por la versión en que Lily sobrevivió a los eventos del asalto a Pearl Harbor. Durante una de las memorias de Anémona que vemos en el juego, Lily habría sido infectada por un virus junto a sus compañeras, sacrificándose con ellas en esa versión de los hechos. La siguiente escena es diferente por la naturaleza de los medios. En el anime, Nainés solo despierta normalmente a 2B, mientras que en el juego pasábamos por una sección en la que Nainés nos ayuda a configurar algunos parámetros del juego, incluyendo el brillo representado como el feed de video que recibe 2B y los niveles de sonido representados por el audio de la voz de Nainés. Aunque no es original, la línea en que 2B le dice a Nainés que su voz la calma formaba parte de una opción de diálogo en el juego, incluida aquí para mostrar explícitamente sus sentimientos, aunque su reacción salía de una comedia romántica y el que 2B lo deje atrás para responder el llamado de la comandante si son originales. La orden de concentrarse en la zona del desierto no forma parte del juego, y la conversación en el búnker en que Nainés se pregunta por qué 2B es enviada a una misión de reconocimiento formaba parte de una sección Shoot the Knob omitida en el anime, mientras que el deseo de cautela de la comandante es una adición de este. Al llegar a la Tierra, en el juego veíamos la presencia de las primeras máquinas neutrales de este, que fueron mostradas en el primer episodio del anime y son expandidas aquí con la historia del que parece ser Platón. El asalto de las máquinas es totalmente original, incluyendo las apariciones de Lily y las gemelas, y la tercera escena de ilustraciones que aparece aquí proviene del juego, pero algo más que noté de esta
Aparte de que cambian un poco el estilo y los detalles del dibujo, es que mientras que en el juego la narración es por parte de Nainés, aquí es por parte de una niña, y de nuevo incluyen una toma original después de este para contextualizarla con las escenas nuevas del anime. El resto del combate y la asistencia de Tubby y Nainés son originales, así como la reacción de Lily al verla y su hostilidad hacia Yorha, asimilándose más al comportamiento de Eitu que al de Anemona, aunque lo primero refleja la reacción de Anemona en la primera vez que visitamos el campamento de la resistencia. El uso de las habilidades de las gemelas para curar a Lily es original, pero creo que tiene su origen en la asistencia que nos dieron en la ruta C del juego cuando Nainés se encontraba herido. La última sección de ilustraciones también tiene su origen en el juego, pero el que veamos aquí la conglomeración de máquinas que da origen a Adán es original, siendo una sorpresa reservada para el momento en el que la encontramos en el desierto. Igual al capítulo anterior, nos muestran una parodia de uno de los finales del juego, en este caso el final T, logrado al desinstalar el chip del sistema operativo en la personalización de personaje. Y hasta aquí llegamos. ¿Qué tal les pareció el capítulo? La verdad a mí me encantó ver que están incluyendo cosas nuevas y no solo están haciendo un resumen del juego, aunque queda por ver qué sucederá con personajes como Anemona, si será posible que sea omitida completamente compartiendo el destino original de Lily. Pero bueno, eso es todo por hoy, si notaron algo más por favor díganmelo en los comentarios. Por ahora me despido, nos vemos luego.